se hizo una caracterización de la situación política en la que estamos, donde está hackeada la educación, donde están tratando de enfrentar a los docentes con los alumnos y con la sociedad en total, en su totalidad, donde nosotros entendemos, y eso fue una de las definiciones que salió de esta asamblea interclaustros e intersectorial, de que la educación realmente es un valor fundamental que nos da la posibilidad de desarrollarnos como país, pero que esa educación se puede llevar adelante cuando hay verdaderamente una presupuestación que sugiera docentes bien pagos y presupuesto necesario para el funcionamiento, y que no es lo que se está garantizando en estos momentos. En base a eso se han definido una serie de acciones para llevar adelante, donde nos estamos sumando un frente gremial docente e inclusive con otros sectores, como la Asociación de Trabajadores del Estado y como, por ejemplo, Expresos, en fin, distintas agrupaciones que les preocupa el país y que les preocupa esta problemática. Y nos estamos sumando mañana, que de paso estamos invitando, a las 9 de la mañana una clase pública que se va a dar en la Plaza Roca. Luego va a haber actividades entre las 10 y media y 12 y media de la mañana, también en la Plaza Roca. Estamos elaborando un documento que vamos a acercárselo a los jueces federales y a los jueces ordinarios con respecto de esto de vulnerar un derecho público como es el derecho de huelga, cuando se lo enfrenta con el descuento salarial o con la reprogramación o las actas a resguardo, o sea, un derecho individual de decisión frente a un derecho público como el derecho a huelga. Entendemos que eso no está bien, no está bien, y eso amedrenta a los compañeros trabajadores que, a pesar de todo, continúan en su lucha. Ese documento lo vamos a llevar a los jueces para que tome conocimiento, porque también entendemos que tiene que ver con una voluntad política y judicial. Y también lo vamos a llevar, vamos a pedir la banca en el Consejo Deliberante para explicar lo que nos está ocurriendo, lo que está pasando, que excede ya el marco docente, ¿no? Acá hay un problema muy serio en cuanto a todo lo que es el aparato productivo de un país, la pérdida de puestos de trabajo, la pérdida del poder adquisitivo del salario de todos los trabajadores, no como el gobierno dice que nosotros no hemos perdido poder adquisitivo de nuestro salario en los últimos 3 años, una falaz mentira. CONADU planteó medidas de fuerza también para la semana que viene. ¿Ha definido algo la Asamblea? Lo que los docentes universitarios definimos está en concordancia como un frente gremial junto con los docentes de todos los niveles del sistema educativo, tanto privado como estatal. O sea, junto con SADOP y junto con UPC vamos a participar. Estamos de paro hoy y mañana, igual, y también vamos a participar del paro del día 21 y 22 y de la marcha que se va a hacer, esta marcha federal que confluye en la Ciudad de Buenos Aires.